que nos quedamos en casa de este gran equipo que no lo para nadie para primera. Muchachos, hoy cerramos con broche de oro. Metimos la sub-18, metimos la sub-20 y ahora vamos para primera. Mira, fue un partido muy duro. Creo que enfrentamos un gran rival, un equipo que juega muy bien. Yo nada más quiero felicitar a la gente de Guatire porque es un gran rival, a su técnico, a toda su gente, porque hicimos un gran partido y podemos cumplir, cumplimos de local y a seguir trabajando. Nosotros vinimos a plantear nuestro partido, el partido estaba como se estaba dando hasta que nos expulsaron a nuestro jugador y después que pitaron un penalti. El partido estaba bien, bien planteado hasta que Paul Riera se hizo protagonista aquí en Acarigua. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, todavía quedan 5 fechas, esto no termina. Hay que darle todo en manos de mi Dios, que a la final se va a hacer justicia.